A gente vai chamar agora Oscar Oliveira, que é liderança na Guerra da Água em Cochabamba, Bolívia. Por favor. Então vamos passar primeiro vídeo. When someone tries to take away your rights, the power lies in the voice of the people. Comienza y termina con la organización. We knew it would take time and careful planning. Comunicar lo que estábamos haciendo. And why we were doing it. Hablamos con la gente frente a frente, tocando puertas. There's no shortcut to that. Sin importar cuánto iba a crecer el movimiento, nos organizamos a nivel local. Building networks. Tomó tiempo y esfuerzo. We develop a clear set of guidelines. Hablábamos constantemente de estrategia. Developing strategies was a huge part of the process. Teníamos que decidir qué acciones podían funcionar, And at what moment would they work best. pero también teníamos que ser creativos y flexibles. Those are not easy things to balance. Muchas veces intentamos cosas que no funcionaban. But we work hard to learn from what didn't work. Esto nos hizo más fuertes. It made us smarter. El miedo siempre estaba ahí. I was afraid until the day we succeeded. Teníamos el miedo y la esperanza. Mezcladas ambas, era un arma poderosa. It was never a fair fight. Nos insultaron. They lied. Trataron de silenciarnos. They tried to divide us. Trataron de intimidarnos. People died. Pero aún así, permanecimos en las calles y en los caminos. We made our voices heard. Cantamos, reímos, trabajamos, lloramos. We continued to develop new strategies. Nos movilizamos. We became too big, too powerful to be ignored. Fue duro, pero ganamos. And we won. Aprendí algo muy importante, que uno jamás puede dudar de la capacidad del pueblo. Hola, hola. Muy buenas noches a todas y a todos. Yo voy a hablar un poco español, un poco portugués. Espero que puedan entenderme. Yo pido disculpas por no hablar portugués, pero alguien me decía que una mezcla, una combinación entre portugués y español es el mejor lenguaje para que los pueblos podamos entendernos. Porque el español tiene palabras muy bonitas, muy alegres, muy simpáticas, y el portugués se fala con el corazón. Entonces creo que ambos son muy importantes para nosotros. Hemos visto este film muy corto, muy pequeño, en dos lugares muy diferentes, para mostrar que la lucha de nuestros pueblos es una sola lucha. No existen luchas diferentes. Aquí había una lucha contra el apartheid y una lucha por el agua contra la privatización. Porque en las luchas que desarrollamos hoy en nuestros pueblos, los enemigos son los mismos. As lutas que desenvolvemos. Los sueños de los pueblos son también los mismos. Son las grandes corporaciones nuestros enemigos, es el Banco Mundial, son los gobernantes que son sordos y ciegos y sin corazón. Y los sueños son los mismos, un mundo diferente, un mundo mejor, un mundo justo, un mundo con libertad. Por eso, cuando en Cochabamba el año 2000
el Banco Mundial impulsa una privatización del agua en una sociedad con los, en un compromiso, en un contubernio, en un acuerdo con los políticos, como en todas partes del mundo, la gente se levanta. La gente se levanta, y yo quiero decir con absoluta sinceridad, se levanta no porque el agua sea solo un derecho humano. En ningún momento del año 2000 se habló del agua como un derecho humano, porque la concepción del agua en las comunidades indígenas y campesinas y en las zonas populares de Bolivia, el agua es un bien común. Y qué bueno que hoy podamos encontrarnos aquí organizadores sociales, activistas, militantes, académicos, investigadores, profesores, porque tenemos que combinar, tenemos que juntar el conocimiento de las universidades, de la academia, con la sabiduría de nuestros pueblos. Y qué bueno que aquí podamos hablar de recursos hídricos, pero también podamos hablar de bienes comunes. Qué bueno que aquí podamos hablar de crisis hídrica y en los pueblos podamos hablar de que no hay agua. Y qué bueno que nos podamos escuchar y sentir esa militancia de la academia con esa lucha organizada de nuestros pueblos. Porque para las comunidades originarias, indígenas, el agua no es un patrimonio del Estado. El Estado no puede definir el destino del agua. El agua es un patrimonio de la naturaleza. Esa es una gran diferencia. Por eso el Estado no puede definir el presente, el futuro y el disfrute del agua, porque el agua no es del Estado. Es de la naturaleza. Y la naturaleza dio el agua para todos los seres vivos. Y los seres vivos no solamente somos las personas, son los animales, son las plantas, es la tierra misma. Por eso el agua es patrimonio de la naturaleza. Yo sé que el decir derecho humano al agua es quizás un avance, un paso importante. Pero al mismo tiempo también se convierte en una dificultad para nuestros pueblos. Primero, porque nuestros pueblos no tienen esa visión antropocentrista donde es el hombre el que domina la naturaleza. Es todo lo que está alrededor que debe estar al servicio del hombre y el hombre puede utilizar de manera indiscriminada. Esa no es nuestra visión. Ya hemos dicho, nuestra visión es que el agua es un bien común, es un patrimonio de la naturaleza. Es en esa perspectiva que la guerra del agua se produce no por la elevación de las tarifas de agua solamente, no se produce solamente porque se quitaron con una ley todas las fuentes de agua a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas. No solamente la guerra del agua se produce porque se garantizaban enormes ganancias a las transnacionales. La guerra del agua, ante todo, se produce porque la gestión del agua en Bolivia, el 66% del servicio del agua para riego y consumo humano en Bolivia, las dos terceras partes están establecidas bajo formas comunitarias de gestión. Es decir, el agua se gestiona de manera comunitaria en las dos terceras partes. Y la gestión comunitaria del agua establece, ante todo, una gestión comunitaria de la vida. Al gestionar el agua se gestiona la vida. Se establecen relaciones de reciprocidad
de solidaridad, de respeto, de transparencia, de justicia. Esa es la gestión comunitaria del agua, que no tiene nada que ver con la gestión privada o la gestión público estatal. Cuando después de muchas luchas en Cochabamba, 5 meses de luchas, marchas, movilizaciones de más de 500,000 de personas, referéndums populares, ocupación territorial de plazas, de calles y caminos, y finalmente, después de 5 meses, la fuerza del pueblo pudo vencer a la fuerza del Banco Mundial, de grandes corporaciones como Bechtel, como Abengoa, como Edison, de Italia, España y Estados Unidos. Pudimos vencer a los partidos políticos, pudimos vencer al ejército, a la policía que salió a asesinar a jóvenes. Murieron 5 jóvenes y más de 200 heridos de bala. Pero esa fuerza popular logró vencer a esos enemigos tan poderosos. Es que cuando estábamos firmando un acuerdo, un convenio con el gobierno para remunicipalizar la empresa del agua, la gente dijo no. Nosotros no queremos que se remunicipalice la empresa de agua. Y nosotros preguntábamos por qué. La gente dijo, lo público estatal es lo mismo que lo privado, porque ahí la gente no tiene participación, la gente no tiene opinión, la gente no tiene decisión en el destino del agua, no solamente para consumo humano. Y la gente, preguntamos a la gente entonces, ¿qué podemos hacer? La gente dijo, queremos que la empresa del agua vuelva al pueblo. Y esa estructura estatal, cesada, ciega, sorda, esa institucionalidad que no le sirve a la gente, dijo, no hay figura jurídica que le permita al Estado devolver la empresa de agua recuperada al pueblo, porque el pueblo no existe en la ley. El pueblo tiene su representación institucional en el municipio, en el parlamento, en los ministerios, etcétera, etcétera. Ahí yo quiero poner algo muy importante de lo que han hablado los profesores e investigadores hoy en la mañana. Todo lo que está ocurriendo en Europa, en Francia, en Italia, en España, en Grecia, en Alemania, la remunicipalización. El año 2000, el 10 de abril, la gente dijo, nosotros no queremos remunicipalización, queremos reapropiación social de lo público. Queremos que lo público estatal se convierta en público comunitario, público social. Y creo que ese mensaje hay que recogerlo para poner en el debate lo que realmente queremos nosotros. Porque ya digo, el Estado simplemente puede cuidar, puede proteger, en este caso el agua o los bienes comunes. ¿Cuántos años de existencia tiene el Estado? Serán 200 años. ¿Cuántos años más de existencia tendrá el Estado? No sabemos. Pero lo que sí está presente de manera eterna es la naturaleza. Y por eso, si vemos lo que ya han hablado, un modelo de desarrollo que está destruyendo la naturaleza, que está destruyendo la vida, ¿quiénes tienen que decidir el destino y el disfrute de un bien común como es el agua? La gente, el pueblo, y no como hasta ahora solamente los políticos y los técnicos. Todas las empresas públicas hoy, las decisiones las toman los políticos y los técnicos.
Y como en Brasil o como en Bolivia o como en muchas partes del mundo, ¿quiénes conforman los directorios de las empresas públicas, por ejemplo, del agua? Son los políticos y los empresarios en todas partes del mundo. Es decir, que aquí tiene que existir la posibilidad, como ocurrió el año 2000 en Cochabamba, no solo de desprivatizar el agua, no solo de desprivatizar la empresa pública que fue privatizada, sino ante todo tiene que existir la posibilidad de disputar la decisión a esos poderes económicos, políticos, institucionales que no le sirven a la gente. Y esa fuerza, esa posibilidad de disputar, que fue para mí lo más importante de la Guerra del Agua, porque la Guerra del Agua tuvo no solamente, se conoce la Guerra del Agua como el esfuerzo del pueblo por recuperar la empresa pública que fue privatizada, sino la Guerra del Agua en Cochabamba tuvo una dimensión mucho más allá de eso. Tuvo una dimensión humana muy profunda porque se devolvió, se repuso ante todo que el agua no es un patrimonio del Estado, es un patrimonio de la naturaleza, vuelvo a reiterar. La Guerra del Agua tuvo una dimensión organizativa y por eso vengo yo aquí para compartir nuestras experiencias. Una dimensión organizativa porque la gente empezó a organizar un nuevo tipo de institucionalidad popular desde abajo, porque los partidos políticos no escucharon las demandas de la población. Los sindicatos no se interesaron en la demanda de los campesinos y los comités de agua de las zonas urbanas por el tema del agua. No escucharon ministros, diputados ni senadores. Entonces la gente empezó a organizarse bajo una forma tal que era una organización horizontal, participativa, democrática y ante todo multitudinaria. En un principio, cuando nosotros organizamos la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, éramos 5 personas, como el comité en el que participa el compañero sindicalista de la empresa de agua de Río de Janeiro, éramos 5. Después de 5 meses éramos casi un millón, porque informamos a la gente, tocamos casa por casa para informarle los efectos, las consecuencias de la privatización del agua, y la gente empezó a unirse, empezó a organizarse. Tuvo esa dimensión organizativa porque creamos otra forma de organización no jerárquica, no autoritaria, no vertical, sino ante todo horizontal, participativa. Y tuvo una dimensión política porque, reitero, la política para nosotros entendemos como la posibilidad de la gente de poder tomar en sus manos la decisión de definir el rumbo de su destino, no solamente como persona, sino como territorio, como pueblo. Y ante todo la Guerra del Agua tuvo una dimensión democrática, porque la democracia no es votar cada 5 o 4 años por elegir un presidente, un diputado, un senador. Ante todo, democracia significa quién decide. Deciden unos cuantos arriba o decide el pueblo. Y la Guerra del Agua tuvo esa gran dimensión de lucha por la democracia. Por eso yo quiero... Yo quiero, ante todo, decir, como dice aquí el pequeño film, que de manera muy creativa, porque los pueblos somos creativos, dimos la tarea importante en la Coordinadora del Agua a los compañeros académicos, profesionales, como ingenieros, medioambientalistas, abogados, economistas, de traducir
400 páginas de la ley de privatización del agua y el contrato de concesión de la empresa pública para que ellos, con sus conocimientos y el lenguaje escrito en esas leyes y contratos que no entiende el pueblo, puedan traducir para la gente esas 400 páginas en 5 puntos muy simples que la gente pueda entender lo que significa la privatización del agua. Fue una tarea muy importante que nos las brindaron los académicos, los profesionales, inclusive los políticos que ocupaban cargos públicos en el gobierno en aquel entonces. Pero al mismo tiempo, la gente empezó a desarrollar formas organizativas y estrategias que nos permitan vencer. ¿Y cómo vencimos? Ante todo, logramos la unidad de todos los sectores sociales mediante la información. Hoy en la mañana y en la tarde hemos recibido mucha información, una información que la gente común no conoce. Esa información debe ser traducida de una manera sencilla, de una manera simple, para que la gente conozca cuál es la realidad y quiénes son los que definen, quiénes tienen el poder económico y político y quiénes están decidiendo por algo tan vital como es el agua, la información. A través de esa unidad, producto de la información a la gente, se establecieron medidas muy importantes, muy llamativas, que posibilitaron que más y más gente pueda incorporarse en la lucha. Por ejemplo, cuando todos tenían la papeleta del recibo del servicio de agua, era tal la cantidad de dinero que la gente debía pagar por el servicio, que significaba el 20% de los ingresos de cada familia solo para pagar el servicio. La gente, como decía alguien esta mañana, el profesor Esteban, tenía que definir entre pagar por el servicio del agua o comer en la familia. Y la gente dijo, prefiero dar mi plata para que coman mis hijos y no para pagar el servicio de agua. Y la gente decidió, desde el primer día, no pagar ninguna factura por el servicio del agua durante 5 meses. Pero fue una decisión que partió de abajo. ¿Y cómo llamamos a la gente a que pueda incorporarse a la lucha? Convocamos a la plaza principal de Cochabamba a que cada persona lleve su factura por el servicio del agua y en el centro de la plaza, frente al poder político, quemamos las facturas. Prendimos fuego a las facturas. La televisión captó esa escena que fue muy simbólica y mucha gente trajo miles y miles de facturas para quemar de manera simbólica su factura. Esa fue una decisión y una táctica muy creativa del pueblo que posibilitó la incorporación de mucha gente. Otra idea muy imaginativa fue poner la bandera de Bolivia en cada puerta, cualquier momento. Y la gente se acercaba y decía, ¿y por qué has colocado la bandera? Hoy no es fiesta de la patria, no es ninguna festividad nacional. Y la gente decía, yo he colocado mi bandera porque estoy contra la privatización del agua. Entonces, aquella persona, aquella familia que esté en contra de la privatización del agua debe poner su bandera, y todos ponían la bandera y todos se informaban de qué significaba la privatización del agua. Otra medida muy simbólica, que en ese tiempo era ilegal, fue el referéndum popular. La gente decía, nosotros queremos que el gobierno sepa cuál es nuestra opinión con relación a la privatización del agua. No nos han preguntado nunca, ahora nosotros queremos que ellos escuchen cuál es nuestra opinión. Y la gente organizó unas papeletas con 3 preguntas, con ánforas, con cajas de votación en las escuelas, en las iglesias, en las plazas, y la gente fue a votar, a dar su opinión sobre la privatización. El 98% de la gente estaba en contra de la privatización, y ese fue un mensaje muy importante al gobierno,
a las corporaciones, pero ante todo fue un mensaje a la propia gente, porque la gente decía, esta es mi opinión y el gobierno tiene que respetar mi opinión. Y finalmente, cuando el gobierno decía, no nos interesa, ya está hecho el contrato, está hecha la privatización mediante una ley, no nos interesa la opinión del pueblo. Ese desprecio del gobernante hacia el pueblo fue lo que más indignó a la gente. Dijimos, ¿qué hacemos para vencer? Ya no tenemos más medidas. Y la gente dijo, vamos a poner un nombre a la última movilización que hagamos, después de 5 meses. Y esa movilización se llamó la batalla final. Fue un nombre muy simbólico, muy fuerte, la batalla final. Y para la batalla final, ¿qué hacemos? La gente dijo, vamos a poner una barricada en cada puerta de cada casa, porque a nuestra casa no entra la privatización. Era una medida simbólica muy fuerte. Entonces, lo más importante de esas barricadas es que estaban hechas con las cosas cotidianas de la gente. Estaban hechas con sillas, con mesas, con cocinas. Los niños hacían sus barricadas con juguetes, con brinquedos, bicicletas, muñecas, patines. Es decir, era una cuestión simbólica, pero al mismo tiempo era una cuestión de participación popular. En cada puerta había miles y miles de barricadas en cada puerta. Nadie podía circular. Esa barricada, al final, ¿qué produjo? Produjo, primero, ponían un cerco a la privatización, pero al mismo tiempo esa barricada construía un nuevo tipo de convivencia social. La gente se encontraba, la gente se reconocía, la gente se miraba a los ojos, la gente sentía su corazón latir el uno con el otro. La gente recuperó algo muy importante que yo creo el pueblo brasileño tiene que recuperar. La gente recuperó la confianza en el otro, la confianza en sí mismo. Y esa recuperación de la confianza mutua hizo perder el peor enemigo que tienen nuestros pueblos, el peor enemigo que tiene nuestra gente, cada uno de nosotros. Ese enemigo es el miedo. Esa recuperación de la confianza recíproca posibilitó la pérdida del miedo y la gente no tuvo miedo. Y por eso ganamos. La barricada puso fin a la privatización, pero la barricada construyó solidaridad, construyó confianza, construyó respeto, construyó transparencia y construyó valor y fuerza. Yo termino diciendo que he venido aquí a Brasil para que nos levantemos el ánimo mutuamente. Seguramente ustedes harán muchas preguntas después, ¿qué pasa con el gobierno de Morales y otras cosas? A mí, lo que me interesa, el Estado va a seguir ahí, esté izquierda, esté derecha, esté progresismo, esté fascismo, lo que sea. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy una persona como ustedes de abajo, solamente hay los que están abajo y los que están arriba. Segundo, lo que nos interesa es que nosotros tengamos que entender que la posibilidad de un cambio, de una transformación del modelo de desarrollo, de la decisión a dónde va el agua, no está en manos de los que están arriba ni adentro del sistema. Por mi experiencia yo digo que esa posibilidad de cambio, de transformación, está abajo y desde afuera, como somos todos nosotros. Y eso tiene que preocuparnos. Redefinir la política, y la política entendiendo como, no como por quién votamos ahora, sino entendiendo la política de ponernos de pie, mirarnos a los ojos y decir, ¿qué hacemos ahora nos para cambiar este mundo?
Eso es lo que a nosotros nos interesa hoy. Finalmente, yo quiero terminar con dos frases para mí muy importantes que puedan servirnos como reflexión. Dice, nos robaran, quieren nos vender. Si continuamos dormindo, nuestra alma vamos a perder. Y eso es verdad. Tenemos que despertar. Y yo los convoco a ustedes, a las universidades, los académicos, los sindicalistas, los organizadores, a que podamos ser como el agua. ¿Y cómo es el agua? El agua es alegre, el agua es transparente y el agua siempre está en movimiento. Muchas gracias.